A continuación, seguimos con la charla de aspectos básicos a tomar en cuenta en el manejo de cocodrilos. Esta ponencia estará a cargo de los señores Juan Bolaños Montero e Iván Sandoval Hernández. Bolaños es catedrático jubilado de la Universidad Nacional, consultor y especialista en cocodrilos. Por su parte, Sandoval es académico e investigador de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional. Les recordamos hacer sus preguntas al chat y serán respondidas al final de la ponencia. Adelante con la charla. Buenos eh, días, un gusto, espero que estén muy bien. Hoy estamos aquí para presentarles eh, un trabajo sobre atención de incidentes con cocodrilianos. Estoy con el máster Juan Bolaños. Juan es biólogo. Jubilado de la Universidad Nacional, él es investigador especialista en crocodilios. Mi nombre es Iván Sandoval, yo soy académico e investigador de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional. Buenos días a todos, ojalá que tengamos una reunión productiva y aprendamos mucho todos de lo que vayamos a discutir. Muchas gracias. Como les decíamos, hoy estamos con ustedes hablando sobre cocodrilianos. Básicamente, reiterarles, mi nombre es Iván Sandoval, estoy con el máster Juan Bolaños, quien es este, investigador especialista en crocodilios. Hoy les vamos a comentar sobre qué debemos hacer y qué no debemos hacer cuando trabajemos con cocodrilianos. En este sentido, primero decir, ¿qué es un cocodriliano? Bueno, un cocodriliano es un individuo que pertenece a la familia Crocodilide, esa es la de los cocodrilos, los caimanes y los gaviales. Ustedes pueden ver que en el primer caso tenemos la familia Crocodilide, ahí es donde tenemos a nuestro cocodrilo. Tenemos la familia Alligatoride, que es donde tenemos al caimán. Y tenemos la familia Gavialide, que es donde tenemos al gavial de la India, del Ganges. Este, pero ese no lo tenemos por acá. En todo caso, decirles que en el Nuevo Mundo tenemos. 23 especies, 5 géneros, 11 especies en el Nuevo Mundo. Específicamente, decirles que nosotros tenemos el género caimán, que lo pueden estar viendo ustedes acá, y el género cocodrilo, los crocodilos, los dos que están arriba. Los tres que están abajo son de distribución americana también, pero este, no los tenemos en Costa Rica. No vamos a entrar en tanto detalle con ellos. Evolutivamente... Si ustedes prestan atención, verán que ellos vivieron cuando estaban los cocodrilos. Y a fin de cuentas, este, muchos de los cocodrilos que comían dinosaurios, perdón, este, fallecieron. Algunos grandes fueron quedando. En todo caso, decirles que desde hace 65 millones de años no tenemos dinosaurios, pero sí tenemos todavía presencia de cocodrilos. ¿Cómo eran los que, los que teníamos en aquel momento? Bueno, eran animales muy grandes que básicamente se alimentaban de cocodrilos. Entonces, podemos esperar, obviamente, animales con una talla bastante grande. Para ponerles solo un ejemplo, el que ustedes verán en la parte más de abajo es el Purosaurus brasiliensis. Vivió hace millones de años, pero si ustedes ven, es un animal que superaba los 15 metros. Este. Era del tamaño de un cabezal, por decir algo. Entonces imagínense ustedes el, el cocodrilo del tamaño del cabezal este, persiguiendo dinosaurios en aquella época. El que está de segundo en la diapositiva es el Crocodilus porosus. Esa es la especie más grande que tenemos actualmente en el país, perdón, en el mundo. Es el cocodrilo de agua salada. Y con una distribución ajena a la que tenemos aquí en Costa Rica, pero ese puede llegar a los 7 metros y podría superar los 7 metros. Para el caso nuestro, en Costa Rica, tenemos dos especies, como les veníamos diciendo. El primero es el caimán o guajipal, que en, sus, en los machos puede llegar a tener una talla de unos 2.8 metros, pero eso ya es un animal sumamente grande, es bastante difícil encontrarlo, y 2.2 metros en las hembras. Y el famoso y conocido cocodrilo o lagarto, como le dicen popularmente, que es el Crocodilus acutus, que puede tener una talla máxima de 6 metros, según se ha reportado, pero algunas observaciones ahí puntuales nos dicen que puede ser un poquito más grande. Pero también decirles, encontrar un animal actualmente de más de 5 metros. Es muy difícil. La mayoría de animales que tal vez ustedes encuentren cuando están atendiendo un incidente pueden ser animales que ronden los 3 metros, este, 3 metros y medio máximo. ¿Que pueden salir animales más grandes? Sí, indudablemente sí. Pero lo que van a encontrarse normalmente van a ser animales que van como dentro de los 2 metros a los 3 metros. ¿A dónde viven los cocodrilos? Bueno, los cocodrilos viven donde hay agua, básicamente en zonas costeras, tienen hábitats acuáticos, en ríos, lagunas, esteros. Pantanos, manglares, este, siempre por debajo de los 600 metros. Y algo que es importante que ustedes tienen que saber es sobre la legislación. Actualmente, nosotros tenemos que el cocodrilo está declarado como vulnerable en la lista roja de la UICN y está en el apéndice 1 de CITES. Bueno, hubo una modificación en Costa Rica para ponerlo en apéndice 2. Y en la ley de conservación de vida silvestre de Costa Rica está declarado en peligro de extinción. Nosotros tenemos ahora muchos conflictos con humanos. Este es un, un término que a algunos otros investigadores no les gusta, pero en realidad lo existe. Ellos le llaman incidentes o interacciones positivas y negativas. Pero bueno, vamos a verlo como un conflicto que se ha acrecentado porque en las zonas de distribución de cocodrilos nosotros tenemos mucha presencia de actividades productivas. Un ejemplo puntual, la producción de tilapia. Esto es en la zona de Cañas, en la cual nosotros tenemos una producción extensiva de, de, de tilapia cerca de donde viven cocodrilos, entonces es comida fácil. Eso es comida fácil a la cual los cocodrilos pueden acceder también muy fácilmente. Y esto ha generado también este, una serie de interacciones con la gente que trabaja directamente en estos sitios, como con los vecinos de la zona, porque nosotros vamos a tener obviamente cocodrilos que están oliendo ese montón de tilapias, andando en los alrededores, pero en los alrededores también tenemos muchas poblaciones humanas. Entonces, hay momentos en los cuales pueden haber grandes agrupaciones de cocodrilos cerca de estos sitios. Y ahí hemos aprovechado para con ustedes, tal vez algunos de ustedes este, que estuvieron con nosotros en los cursos, se acuerden, haciendo cursos de capacitación, de cómo agarrar los animales, de qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Y ahí tenemos algunos ejemplos de algunas de las metodologías que hemos pues, instaurado o ayudado con ustedes a, a desarrollar. Eh, importante decirles que el cocodrilo es un animal muy fuerte, es un animal muy rápido y es un animal al cual hay que agarrarlo fuertemente, no hay que prestar este, atención a que puede dañarse o algo, Él es un animal sumamente fuerte que si te puede atacar te atacará más que lo estamos agarrando. Entonces, vean que utilizamos sogas fuertes, este, tenemos siempre bastantes personas sobre el cocodrilo una vez que lo hemos sacado y lo hemos este, agarrado, para asegurar que la integridad física de las personas que están trabajando siempre esté, esté salvaguardada. Amarrarlo fuerte, no tenerle lástima, tampoco hacerle daño, ¿verdad? Pero es un animal que si se puede soltar, se suelta. Y si se va a soltar, nos va a morder. Entonces, bueno. Eh, Importante bueno, recordar las metodologías, hacer siempre este, los nudos que son los más adecuados para el hocico y después seguir con una serie de metodologías que, pues que vamos a comentar más adelante. Obviamente tratar de amarrarlo este, con, con un mecate fuerte y tratar de hacerle como esposas y amarrarlo bien para que el animal quede. Este, lo más sujeto posible. Ahí ustedes podrán ver en la diapositiva que el animal se ve bien amarrado, pero él, como se comienza a mover y es un animal tan fuerte, él se afloja y si se afloja y pone los pies, por ejemplo, en, en el suelo, eh, se convierte en un animal que es mucho más peligroso, ¿verdad? Otro ejemplo, vean que ahí tiene dos sogas bastante fuertes que a fin de cuentas lo que nos permiten a nosotros es asegurarnos que el animal no vaya a soltarse. Y, este, bueno, esto es un animal que superaba los tres metros. En el caso de esta otra diapositiva, ustedes verán siempre que tenemos una persona que está haciendo bastante fuerza y vean lo que generalmente tenemos bastantes personas ayudando. Si ustedes ven a la persona de azul que está desamarrando el mecate, vean que está a un costado, pero no está frente al hocico del animal, porque si el cocodrilo se mueve... Eh, la cabeza de hueso sólido perfectamente nos puede lesionar. Un cabezazo de un cocodrilo y es análogo a que le den un batazo a usted. Entonces es bastante complicado. De la misma manera, bueno, eh, vean que no es una cuestión de género. Eh, ahí me acuerdo de Tati que estaba y Angie que estaban ahí atrás, pero bueno, saludos a ellas. Ojalá que estén en la capacitación, pero bueno, vean que hay una manera de, de, de subirse al animal, normalmente taparle los ojos, ver que este, el animal esté bien, bien sujeto. Y no, no tenerle lástima a la hora de hacer este, el anudamiento o hacerle un, una pata de chancho ahí en, en el hocico después del cuarto diente. Bueno, ahí tenemos también otro ejemplo, ¿verdad? Bastante gente, pero siempre muy atentos, con mucha fuerza para que este animal si reacciona, créanme que si reacciona, reaccionará violentamente. otros de los detalles, este, ahí me acuerdo, Eric también estuvo con nosotros, el que está en la cabeza de ese animal. Eric tiene, me acuerdo que... Se quejaba de un dolor de rodilla, entonces él decía que no podía flexionar bien la rodilla. Pero vean que si ese cocodrilo se suelte, comienza a morder, al primero que muerdes a él. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de estar haciendo estas actividades porque una situación de este tipo puede poner en riesgo al, a la persona que esté atendiendo la emergencia. Y además, vean que hay algo muy importante y es que las personas que están tras de él están un poco distraídas, tienen que estar justo en la en atención la, en la de la emergencia, porque un descuido nos puede generar un accidente. Eh, y además, la persona que está desamarrándolo está frente al cocodrilo, debería estar más bien a un costado del cocodrilo. Tenemos otras este, situaciones que nos generan incidentes que son peligrosos, por ejemplo, esto sobre el puente del río Tárcoles, unos turistas, eh, bueno, digámoslo así, en buen tico, jugando de peligrosos, esto perfectamente está muchacha a el río. Y es una muerte segura porque los cocodrilos la atacarán muy ferozmente. Y otras zonas, por ejemplo, este es el estero de Tamarindo, en las cuales se vio que los mismos operadores de turismo alimentaban a este animal. Este era una cocodrila que vivía en, en, ese, en ese hábitat, en, en la salida del estero, en el Parque Nacional Marino de las Baulas. Y ahí hay operadores turísticos que lo que hacen es cobrarle a los turistas que están en Playa Grande para pasar a Tamarindo y les tiraban pescado a los cocodrilos para hacer un show. Bueno, este cocodrila atacó a un señor, vamos a ver una foto más adelante, y este estaba acostumbrándose a ser alimentada. Entonces, estas prácticas de alimentación y todo, que también lo vamos a decir más adelante, son problemáticas desde el punto de vista de condicionamiento del comportamiento. Además, que la gente ignora que hay cocodrilos, y digo que lo ignora porque hay hasta rótulos, pero aún así la gente ingresa al agua. Otra información, es un poco amarillista. Ustedes podrán ver que se hace alusión a que hay cocodrilos en el Estéreo Punta Arenas, lo cual es lo más normal del mundo. Pero bueno, se saca como una noticia este, que inclusive se le da muchísima, muchísima trascendencia. Tenemos incidentes, tenemos incidentes o accidentes fatales y no fatales, hay muchos más. Esta es una tabla de, de, del compañero Juan Bolaños que no le pusimos el resto, pero es para que ustedes vean que nosotros teníamos un incidente o menos de un incidente por año, lo cual me dice a mí que es más peligroso que me muerde un perro a que me muerde un cocodrilo, y es más peligroso morir por la muerte muerde, mordedura de un perro que por la mordedura de un cocodrilo, pero eso no trasciende. ¿Hay más problemas? Pues sí, este es el señor que hoy les dije que fue mordido en la salida del estero de, de, de Tamarindo, este señor va haciendo surfing, pero iba chapoteando para buscar una ola en la salida del estero, en una posición totalmente atípica a lo que es un humano, ¿verdad? La cocodrila va, muerde, no lo, si lo hubiera querido matar lo ahoga y, y lo lleva al fondo pero nada más lo mordió pero en esa mordedura vean que el señor perdió el, el pie pero este, lo que les quiero decir es que el señor estaba en un sitio que es Parque Nacional que es hábitat de cocodrilo y que a fin de cuentas este, se ignoró esta información tal vez él no sabía, tal vez no lo leyó pero son detalles que son importantes de decir la información. Y bueno, después se dio la, la, la atención del incidente y quien mordió a este señor era la misma cocodrila que era alimentada por los operadores turísticos, que son los que están dándole soporte al señor atrás, para que ustedes vean que esto es un círculo vicioso. Entonces, un animal que se ve en el agua. Hay veces pequeño, pero puede ser muy grande que se, la gente piensa que es torpe, que es lento por aquella analogía de que parece un cocodrilo enyesado, todo este tipo de cosas, es totalmente lo contrario, es un animal muy rápido, es un animal muy inteligente que generalmente puede generar muchos problemas. Desde a ver, nada más les quiero mostrar algo. Vean que los dientes sobresalen la mandíbula y la entonces los dientes quedan por fuera. Si el cocodrilo comienza a moverse y esos dientes me golpean a mí, me van a romper me van a rajar la, la, la piel, me van a, a generar una laceración bastante grande. Eh, podemos tener apenas, esto es un, un chispioncito, podemos tener esto que también eso es apenas, eso es un cariñito, eso es un, un rasponcito, pero vean cómo se puede abrir por la fuerza. Podemos tener, esto es cocodrilos porosos, esto no es lo que tenemos nosotros en Costa Rica, pero el método de captura y el método de ataque es el mismo y es que ellos muerden y sobre su cuerpo giran y desmembran si ustedes ven la parte trasera del brazo se ve que está desmembrada no está cortada como si fuera como un tiburón que te muerde y es un corte seco verdad este muy filoso o tenemos ya situaciones así que eh, personas que han sido Atacadas por un cocodrilo. Este señor que se está levantando la pantaloneta es un señor que este fue atacado mientras pescaba en el río Tulín. Y la foto, lamentable foto de la izquierda, es de un señor que murió en el río Tempisque. Eh, ¿Cuáles son las causas del conflicto? Pues bueno, algunas de las que ya les he mencionado. La gente desconoce la historia natural del cocodrilo. Desconocen qué hacer cuando está cerca, tanto pobladores como turistas. Hay gente que acostumbra al cocodrilo a darle comida, entonces el cocodrilo se, se acostumbra a acercarse a donde están los humanos para buscar comida. Pero si ustedes ven en la foto de la señora que está en el bote, esta señora no tenía un pedazo de pollo en la mano, tenía una cámara y el cocodrilo trataba de salir a agarrarla. Entonces, bueno, la culpa no es del cocodrilo, este es un cocodrilo que estaba acostumbrado a que le dieran comida y él salió a buscar algo de comer. Si hubiera agarrado a esta señora, pues créame que la situación hubiera sido muy, muy compleja. Entonces, si nosotros recordamos lo que decíamos, los cocodrilos están donde hay agua. Entonces, si comenzamos a hacer un análisis de las variables del... preferidas por el cocodrilo, veremos que en Costa Rica tenemos mucha, mucha agua. Muchos ríos, muchas quebradas, muchas lagunas. Esto, si lo sumamos a otras variables... Este, podemos determinar cuál es el hábitat potencial. Esto de hábitat potencial significa los sitios donde nosotros potencialmente podemos tener todas las condiciones para que hayan cocodrilos. Entonces veamos que en amarillo está el hábitat, en, perdón, en verde está todo lo que es hábitat potencial alto. Vean que hay muchas zonas en la zona costera, principalmente también en la zona interna de, este, de la península de Nicoya, donde está el río Tempisque. Que tenemos altas probabilidades de tener cocodrilos porque es el hábitat ideal. Y en la zona de Caribe, mucho la zona costera. Pero quiero pre que presten atención a algo y es toda la parte amarilla. La parte amarilla es el hábitat potencial medio. Esto significa que es probable que esté, que no es lo óptimo, pero que sí tiene muy buenas condiciones para el cocodrilo. Vean que la mayor cantidad de zonas amarillas abarcan todas las zonas costeras y las zonas de la parte de la región eh, Huetar Norte. ¿Qué nos quiere decir esto? que los únicos sitios donde tal vez no encontramos cocodrilos son sitios altos y quebrados por lo demás donde nosotros tengamos agua y tengamos una densidad de presas adecuada vamos a tener cocodrilos pero qué significa esto que si el cocodrilo tiene comida llámese perros gatos chanchos en, hablando de, de, de animales que están ligados a la presencia de los humanos o si tenemos zainos tepescuintles mapaches este, peces también los vamos a tener en medio natural entonces vean qué interesante nosotros podemos tener entonces sitios en los cuales se ha determinado la mayor eh, atención de incidentes esto es un gráfico un mapa gráfico donde se dice los sitios a donde ustedes los bomberos han atendido incidentes y hay focos de atención en guanacaste en el Pacífico Central este, en la zona del Caribe, pero en la zona continental, no tanto en la zona costera. Recuerden que en la zona del Caribe, la zona costera está muy dominada por humedales y después cerca del humedal terraba. Entonces, si sabemos que hay mucha tensión, sabemos que hay cocodrilos donde hay agua y detrás de eso podemos ver una relación entre la, el hábitat potencial y las actividades humanas y hacemos un mapa de ambas veremos que tenemos zonas donde hay mucha interacción o sea donde hay mucha presencia de cocodrilos y donde hay mucha presencia de actividades humanas qué significa eso que si hay cocodrilos y hay humanos la probabilidad de que se encuentren es muy alta entonces eh, vean que toda la zona interna de guanacaste pacífico central y la zona este, continental en la zona norte y caribe están identificadas como hábitat de alta interacción. Si hilamos un poquito más fino y hacemos nada más el hábitat potencial alto y las actividades humanas, podemos tener una idea de que hay zonas que son de atención inmediata. Llámese la zona interna de la península de Nicoya, todo lo que esté en Pisque, toda la parte de Pacífico Central y algunas zonas específicas en la zona Caribe. Muchas de estas zonas ligadas a centros de población. Acuérdense que al menos en Guanacaste los centros poblados estaban a la par de los ríos. Las condiciones que teníamos hace 50, 60 años en Guanacaste obligaban a que la gente se estableciera cerca de donde había agua. Y esto se ha convertido pues en una tendencia y donde hay agua hay cocodrilos y ahora donde hay cocodrilos hay agua, hay gente y tenemos obviamente interacciones entre ellos. Ahora quiero pedirle a Juan que nos hable un poquito de los elementos sobre captura y manipulación. Bueno, buenos días. Como dijimos, eh, el interés es aprender un poquito acerca de estos animales que nos traen tanto problema. En realidad, este, Iván es un poquito este, reservado en cuanto a la definición. Yo sí pienso que sí hay conflicto entre cocodrilos y humanos y sí pienso que son un problema. Porque, aunque hay pocos ataques reportados, uno solo de esos ataques nos trae suficiente daño desde el punto de vista político y económico como para pretender que no sucedan estos, estos conflictos. Entonces, sí, sí, sí hay un conflicto importante. Y a ustedes, que es a los que les toca básicamente atender siempre este tipo de situaciones, este, nos interesa que estén informados de la mejor manera, pues ustedes son los que están en contacto directo con el animal. Entonces me toca hablarles un poquito de elementos, algunos elementos sobre lo que es la captura y la manipulación del animal. Ya es, esto es poner las manos en el animal. Entonces, si sí, no, así como dice ahí, eso sería como un grito. No, de ninguna manera. Esto no. Estas personas hacen este tipo de actividades. Eh, alguna vez escuché a alguien mencionarlo así y decir, ese no es que es muy valiente, ese es que no sabe. Eh, posiblemente nunca ha visto lo que le sucede a alguien que se ha expuesto y ha recibido la consecuencia que se merecía. Nunca, no. Nunca jamás deje su seguridad, su bienestar en manos de terceros. Siempre usted es el que debe estar al cuidado, usted es el titular de su seguridad. No se le olvide que usted tiene familia, tiene mamás, tiene hermanos, tiene hijos, nietos. Entonces, si está en esto, tenga cuidado. No deje todo a expensas de otro. Aunque ese otro sea su compañero. Usted está a cargo de su seguridad. Y no se le olvide que la de su compañero también depende de usted. Y en eso es en lo que estriba el trabajo de equipo que ustedes realizan. Entonces algunas prácticas de trabajo yo traigo para mostrarles algunas fotografías y hacerles algunos comentarios sobre lo que vamos a estar viendo en las fotografías eh, habrá para discutir un poquito en relación con sus experiencias particulares que han tenido y que están teniendo entonces para comenzar pues está la fotografía que es motivacional pero no pierda de vista lo que está viendo ahí en la fotografía. Ese cocodrilo, un cocodrilo tiene 66 colmillos. Un cocodrilo de 3 metros tiene por lo menos 25 de esos 66 con 3 centímetros y medio de longitud. Un cocodrilo de 3 metros tiene una fuerza de mordida de por lo menos 2.000 libras por pulgada. Un cocodrilo de 3 metros pesa alrededor de 200, 250 kilos. Usted no está en capacidad de manejar una mordedura de un cocodrilo. Nunca, ni usted ni tres como usted juntos. Esto hay que manejarlo correctamente. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de esto. La captura del cocodrilo, esta está siendo hecha con un tubo de 3 cuartos para presión, de PVC para presión el cocodrilo igual lo desbarata si lo agarra pero, pero si llega a agarrar el tubo por lo menos se le da un poquito más de aguante eh, no debe ser un tubo largo ese tubo mide aproximadamente la estatura suya es un metro ochenta, diga y el cable, el mecate no es un mecate es una manila y tiene un nudo de horcado si lo está viendo, se está dando cuenta de esto al cocodrilo se lo agarra del maxilar, así como lo tiene ahí, como lo está viendo ahí, en el maxilar. Al cerrar usted la manila o al cerrar el mecate, puede ser un mecate, pero yo siempre prefiero algo un poquito más resistente. Al cerrar usted el lazo, los dientes impiden que el cocodrilo se escurra del lazo y se escape. Si una vez que usted lo agarró de ahí, está agarrado. Ahí él no se va a ir, brinque lo que brinque. Pero si usted lo agarra con el hocico cerrado, es muy probable que él se escurra. Si usted lo agarra de la nuca, es muy probable que él se escurra. A no ser que usted tenga la manera de estar eh, presionando, haciendo fuerza, para poder eh, mantener cerrado con fuerza el lazo. Y cuando usted hace eso, se expone a que la sacudida de la cabeza le dé una buena garroteada con el tubo que usted está sosteniendo. Sí, la idea de hacer esto así, como lo está viendo ahí en, el, en la captura, es que usted cierra y saca el tubo y el cocodrilo queda suelto y usted queda pescando. Eh, la estrategia es consistente con lo que hablamos. Aquí hay, estos son, estos son una, en un estanque que hay en la estación... De investigaciones marinas en Punta Morales, de la Universidad Nacional. Y esa captura la están realizando unos compañeros suyos hace, ya no recuerdo, hace como 15 años. Pero está capturado ahí. O sea, usted debe tratar de que el animal abra el hocico. Cuando él abre el hocico, es suyo, ustedes están listos, y ahí mismo le mete la soga y cierra. Ahí está, véalo. Él comienza a batallar y. Eh, ...comienza a cansarse... ...¿qué se ha hecho?... ...¿qué se ha hecho con cocodrilos?... ...ahí están sus compañeros... ...esos son este, muchachos de... ...puntarenas... ...haciendo esas capturas... ...mírelo ahí... Eh, ...lo que usted no está viendo en este momento es... ...toda la fase preliminar... ...posiblemente la vamos a ver ahora en otras fotografías... ...pero cuando usted captura... ...el cocodrilo ahí... ...no hay que sacarlo inmediatamente... Eh, hay, hay que valorar esto de alguna manera, porque una cosa es capturar un cocodrilo en seco y otra cosa es capturarlo cuando esté en el agua. Usted debe tratar, ya sea en el agua o afuera de ella, usted debe tratar de que el animal batalle, de que luche, de que se canse. Algo muy importante, que bueno, ahora parece que ya no tenemos tiempo de, de discutir suficientemente, es que el animal, como en solo en un 0.5% de los casos, pretenderá venir hacia usted una vez que usted lo captura. Cuando esto sucede, usted está preparado y debe moverse hacia atrás y debe tener con usted un palo para poder rechazarlo. Y él inmediatamente desiste. Pero nunca sucederá. Siempre, en el 100% de los casos, el animal retrocede y pretende huir y pretende evadir la captura de la que está siendo objeto. Entonces usted lo deja que él se canse. Si está en tierra, usted lo jala para allá, lo jala para acá para que él batalle. Y si está en el agua, usted lo deja que se vaya y después lo jala como quien pesca. Hasta que se canse. Cuando el animal comienza a dar vueltas es porque él entiende que no va a poder evadir la soga que tiene puesta, que no la puede reventar. Usted nunca debe tirar tanto como para que se reviente. Está pescando, no se le olvide. Entonces usted lo deja ir, si jala mucho y le afloja la cuerda, después lo soca un poquito, tenga cuidado porque él hace un rebote instantáneo y le puede quemar la mano. Usted lo siente, usted siente la tensión. Cuando lo ve que él se arquea, afloja la soga y lo deja que se vaya y lo vuelve a jalar hasta que lo cansa. Eh, el cocodrilo es anabólico, el cocodrilo se fatiga con rapidez y si es un cocodrilo grande se fatiga más rápidamente. Entonces, cuando él se fatiga, se pone acidótico. Todos ustedes, si ya tienen más de 40 años y se metieron a jugar una mejenga eh, de 10 minutos, ya los 10 minutos están arratonados y ya les duele todo. Es eso, es ácido láctico que se acumula. Ellos son acidóticos. Entonces, si usted lo cansa un rato así, ya después se pone acidótico y ni siquiera se quiere mover ya no quiere moverse incluso si usted va y lo libera él se queda ahí porque no es que, no es que está plantado y no le da la gana de irse normalmente es que no se puede mover hay que darle chance a que vuelva a recuperar su movilidad pues cuando ya está cansado ya está listo para que usted lo agarre entonces estas personas estos compañeros están ahí viendo a ver cómo ya lo, lo jalan ya lo jalaron fíjese que lo primero que hace usted lo saca del agua le tira un trapo en la cabeza para que él este, no vea, usted le limita el, la llegada de información y ya él se tranquiliza. Cuando usted le tapa los ojos, él se tranquiliza en un 70%. Y está listo usted para abordarlo, así como lo tienen esos dos compañeros ahí. ¿Lo ven? Él está poniéndole un lazo, una, un mecate en el, en el hocico. No tiene que ser un mecate. Grande ni grueso, ellos tienen muy poca fuerza para poder abrir su mandíbula. Su fuerza estriba en el cerrado. Y entonces, un mecatito delgadito como ese que usted ve ahí, dos vueltas y está listo, o unas tres o cuatro vueltas de, de cinta para ductos, le resuelven el problema. Solo tenga cuidado de nunca taparle las narinas, las, las fosas nasales. Cuando yo puedo. Además de taparle, de, de cerrarle los hocicos, le tapo los ojos y le tapo las solapas de los oídos. Porque ellos se la pasan abriendo las solapas para ver qué perciben de información, porque usted le limitó la vista. Entonces yo también le paso duct tape en los oídos y ya lo dejo totalmente eh, sin información. Ahí están los compañeros, tanto aquí como aquí. Es que hay varias en las que puse eso porque quería que lo vieran. Usted puede estar viendo ahí que ambos dos sí, están sentados sobre, eh, sobre las, sobre el, las eh, articulaciones de los brazos y de las piernas. Entonces, uno en la cruz y otro en la cadera. Y ambos dos tienen las patas sobre sus pies. Eso es lo único que garantiza que ellos no pongan las patas en el suelo. Un cocodrilo de 3 metros con 4 personas encima, si tiene las patas en el suelo, se mueve y se lo lleva a todos. Hay que luchar porque ellos no puedan plantarse. Listo, esa es una cosa importante. Aquí estamos, está viendo usted aquí. Todo está bien, vea, todo el mundo tiene las patas sobre las pantorrillas. El que está trabajando al cocodrilo allí eh, con esta camisa azul rayada está de frente. Eso hace que el animal no tenga no tenga posibilidades de atacarlo, porque no se puede mover para adelante, porque tiene las patas en el aire, y si se mueve a los lados a ninguno va a pegar. Eh, aquí quiero hablarle. No tengo fotos, pero vi que Iván les mostró anteriormente algunas fotos y hasta ya cate que debía haber puesto una así. Es bueno, es conveniente que la persona que está sentada en los hombros y tiene, de frente, le tiene, tiene la cabeza de atrás para adelante, le levante el hocico y, la tenga, y tenga la cabeza hacia arriba. Este, eso es muy importante porque con, el, con la cabeza hacia arriba el cocodrilo no tiene ninguna fuerza para sacudir la cabeza y golpear a alguien. Si él no puede hacer absolutamente nada con la cabeza hacia arriba, usted puede amarrarlo y hacerle todo si tiene la cabeza levantada. Con la cabeza en el suelo es muy difícil que si él recupera la fuerza, para no decirle que es imposible, la persona que está sentada encima de él no puede controlar el movimiento de la cabeza. Y cualquiera que pase cerca puede recibir un mazazo en cualquier momento. Este, aunque vamos a discutir ahora la manera antigua y que es la que ustedes usan, porque ya lo he visto yo que ustedes usan eh, amarrar, el amarrado del cocodrilo es muy importante. Este, después de amarrar durante toda la vida, encontramos eh, en el trabajo que hacíamos en agua desarrollamos esa técnica de meterlos en un tubo de alcantarilla, un re-block, y entonces el cocodrilo ahí en el tubo de alcantarilla está totalmente suelto. Y se evita estarlo amarrando con las manos y las patas hacia atrás y estarlo torciendo y movilizarlo definitivamente, eh, que es una posición en la que normalmente cuando lo vas a ir a liberar, él se dura dos, tres horas así amarrado. Eso, eso es terrible. Entonces, en un tubo de estos, el cocodrilo va solo suelto, solamente amarrado del hocico. Bien amarrado y entonces listo, él va ahí suelto. Y usted lo pega contra la pared para que él no se mueva hacia adelante y se salga. Y hacia atrás no se puede mover porque está con el mecate pegado. Cuando usted lo mete ahí, los, los eh, compañeros pueden ir sentados encima del tubo, el cocodrilo. No se va a sacudir, no va a molestarlos de ninguna manera. Está dentro del tubo. Y ahí patina. Entonces, él no va a poder hacer nada. Y a la hora de soltarlo, nada más lo jala para adelante. Ve a este compañero que está ahí de pantaloneta roja. Eh, con anteojos oscuros, él está pasándole un mecate por el hocico para jalarle la cabeza y pegarla al borde del tubo. Porque la persona que va a soltar el hocico eh, se ve expuesta, el, el cocodrilo está recuperado, él viene bien. Entonces, si usted se pone a soltar ahí el hocico y él se sacude, perfectamente les barata las manos. Entonces, alguien tiene que pegarlo a la orilla del tubo mientras que le sueltan el hocico y ya con el hocico suelto, simplemente queda chorrear al cocodrilo afuera del tubo. Ellos están arriba en el camión, pero eso se lo puede hacer abajo. El cocodrilo cuando se sienta suelto puede hacer dos cosas. Normalmente salen corriendo o a veces se queda ahí nada más y se vuelve a verlo a usted, pero, pero no va a venir a atacarlo. Nunca, nunca va a suceder eso. Ahí están. Ve, allá está el compañero de la pantaloneta roja jalando al cocodrilo lateralmente, mientras el que está de frente está soltándole la punta del, del, del hocico. Y ahí está saliendo, chorreado. No hay contacto con el animal, el animal no es lastimado, el animal no lo lastima a usted y se va tranquilo y contento. Esta es otra manera de atraparlos, una trampa tomahawk. Eh, tiene, tiene esa guillotina, cuando el animal, usted le deja la comida adentro, cuando el animal entra y donde la jala, ese es el cebo, y, y la guillotina cae y ya el animal es suyo. Esa trampa que tiene ahí es 100% efectiva, pero esa, esa exactamente esa, nunca capturó ningún animal porque no se siguieron las instrucciones correctamente y le pusieron los flotadores. Eh, debo decir que no se siguieron porque yo no las di bien. Este, yo le dije, hay que ponerle flotadores, pero no dije cómo. Y entonces esos flotadores van a la mitad de la jaula, para que la jaula esté la mitad hundida. Y entonces el cocodrilo no tiene ningún conflicto ingresando a la jaula y agarrando el cebo. Y, eh, en otra jaula que hemos hecho, tengo ya tres capturas realizadas, así, una detrás de la otra. Ese, es una jaula 100% efectiva. Esta otra jaula es una trampa Pitman. Eh, montada en una estructura flotante, toda esa malla que tiene es para que no entren pájaros ni mapaches ahí a comerse lo que, lo que será el cebo y el resorte es esto que ve usted ahí doblado, que es lo que dispara la trampa. La trampa es una soga metálica que está, eh, lástima, no puedo señalar nada, es una soga metálica que está a la entrada de la trampa. Entonces el cocodrilo entra, pasa por la soga y agarra el cebo que está en la punta baja, ahí por donde está el balde, el, perdón, por donde está el barril. Y entonces cuando lo jala, se dispara el resorte, se cierra la soga y el cocodrilo queda atrapado entre patas y manos. Ese también, cuando él se va. Esa soga está amarrada a un mecate que está amarrado a algún árbol, a algún sitio fijo en la orilla, y entonces ya usted entra y jala con el mecate y el cocodrilo ahí está atrapado. Esas trampas, ninguna de las dos necesita vigilancia. Simplemente hay que llegar cuando... Ya usted llega, si está atrapado, lo jala y lo, lo termina de agarrar. Esta es otro tipo de trampa que tampoco requiere vigilancia. Sí, es una soga nada más guirnando ahí a la orilla. El animal llega y muerde, y cuando muerde... Se espera que el maxilar esa, tiene menos efectividad. Se espera que el maxilar entre y se cierre sobre la cabeza del animal la soga. <coughs> si eso se logra, está capturado también. Y la otra manera es las, las redes. Esto requiere el trabajo efectivo de una cuadrilla de eh, acarreadores, de jaladores de la red, que ingresan al agua. Ahí son estanques, pero en el río, en todos lados, usted, usted lo desingresa al agua y jala la soga hasta que el cocodrilo quede atrapado. Este mucha crítica ha habido sobre esta estrategia. El cocodrilo nunca ataca. El cocodrilo entiende que su papel en esta, en esta jugada es un papel de presa y lo que quiere es evadirse de la trampa, de la, de la red de usted que está ahí para cazarlo. Entonces él no atacará. Eh, se tratará de evadir hasta que usted lo logre atrapar, lo logre. Claro que para utilizar este tipo, esta modalidad, se requiere una capacitación en el campo. No es una explicación ni una la atención de un video lo que le va a ayudar a entender. eso tiene que ser con práctica. Para amarrar un cocodrilo, como les decía, Iván, anteriormente la manera es, yo siempre recomiendo un único mecate. No esté usando pedazos de mecate para manos y no es un único mecate. Usted amarra el hocico, así como lo ve ahí, tapa los ojos, ¿verdad lo ve? Amarra el hocico y tensa la cabeza hacia cualquiera de los dos lados. Y lo amarra en la mano opuesta a la dirección en la que usted eh, dobló el hocico para que no pueda enderezar la cabeza y el animal no pueda responder con un golpe lateral, nunca en ninguno de los, de los casos de que sienta que alguien pasa cerca. Y a partir de ahí amarra la otra mano y baja a amarrar patas. <coughs> la manera de amarrar las patas es así como lo ve allí. Amarra una pata, amarra la otra, pero no. No es exactamente la pata, las patas quedan amarradas, pero lo que usted tiene que amarrar son las, las, los, las piernas, los muslos, eh, porque ellos los bajan, usted amarra las patas y él baja las patas y se suelta y ya se acomoda en el suelo. Usted debe amarrar los muslos. Y pasar la soga de manera tal, ahí lo está viendo, de manera tal que agarre las manos y las jale, perdón, las, las palmas de las, de las patas y las jale hacia abajo, para que quede todo el paquete de, eh, de extremidades traseras debidamente empacado. Así queda, lo ven. Rodillas, bien agarradas, él nunca va a bajar esas patas de ahí y las plantas de las de los pies de las patas están también pegadas hacia abajo ¿verdad? eso nunca va a bajar en definitiva así nos queda ese es el amarre como les decía Iván no le dé lástima porque eso no duele a usted es muy posible que él pase un mal rato pero es preferible esto mil veces a que él tenga oportunidad de lastimarlo a usted si él se sacude, si él logra tirarle un colazo, le puede quebrar una pierna fácilmente. Si él se sacude y lo golpea con la cabeza, fácil lo quiebra. Es como un golpe de una prensa hidráulica. Este, entonces, incluso hay otras personas, yo no tengo tanto tan, tan duro el corazón, pero hay gente que acostumbra a arrollarlo. Entonces ya así lo arrolla y pega la cola con la cabeza y hace un solo empaque con mecate, si tiene suficiente mecate y queda como una rueda y ya ese cocodrilo no se va a mover. Pero así debe ser. A la hora de soltarlo, usted debe proceder de manera inversa a como amarró. O sea, primero las patas traseras. Ahí su compañero o sus compañeros proceden a ayudarle a usted para que usted para sostenerle las patas en el aire mientras usted va desamarrando la parte de adelante y entonces va lentamente hasta que termina de desamarrarlo algo que no le comenté y que lo vi en los videos que ustedes tienen y que es muy importante es que un cocodrilo de preferencia se captura en el agua usted no trata de agarrar un cocodrilo en tierra en tierra él sabe que está en desventaja total y reacciona de esa manera. Y el cocodrilo no solo es extremadamente fuerte, sino que es extremadamente ágil y rápido. Y en tierra a usted no le gana el pleito. Y le cuesta mucho más cansarlo. Es mucho más fácil si usted está dispuesto a mojarse y entonces no lo saque del agua. Que algún compañero lo mantenga ahí. Ojalá con la cabeza debajo del agua. Usted lo, lo pelea, si usted lo tiene agarrado, ya lo pudo capturar y lo está peleando, usted, usted lo pelea hasta que le empiece a dar vueltas. Y ya usted dice, ya está fatigado, entonces téngalo ahí, pero que no saque la cabeza del agua. Entonces alguien se mete al agua y viene por detrás, el abordaje siempre es por detrás. Alguien lo sostiene fuerte para que no pueda darse vuelta. Y la persona que lo va a capturar viene por detrás pisándole la cola, sosteniéndole fuerte. El, el, las patas en el, en el piso se las pone bajo las pantorrillas, va por los hombros y llega y le tapa los ojos y se le monta. Detrás de usted viene su compañero. Es muy importante que el animal sienta peso. Eso es poder, él siente el poder, él siente el dominio, entonces él siente el peso, ya usted pasó, viene su compañero atrás inmediatamente, de hecho si él se sacude, los dos se agarran, él está agarrado del hocico con el otro compañero que lo está sosteniendo, por eso le decía al principio, yo cuido de mi vida y cuido de la de mi compañero, cuido de mi seguridad y cuido de la de mi compañero. Hasta el momento yo tengo ya más de 30 años trabajando esto y por dicha nunca ha habido un accidente, siempre hemos seguido el protocolo como debe ser. Pero entonces la captura es en el agua. Usted entra hasta que llega, tapa ojos y ya agarra hocico y en pie ya lo levanta y lo amarra, ya el cocodrilo de 3 metros, tiene otras dos personas montadas en él y está capturado. Aquí estamos jalando al cocodrilo para meterlo en, el, en, el, en la alcantarilla, en el tubo de alcantarilla. Entonces usted lo tiene ya amarrado el hocico, hay alguien montado en el cocodrilo para que no se vaya a ir y pasa la soga y comienza a jalarlo. Vea el grosor de ese mecate. ¿sí? Entonces usted lo está jalando para pasarlo, ya lo pasó, ahí están los cocodrilos, mire el tamaño de ese cocodrilo. Y ahí están los compañeros trabajando, tienen tres cocodrilos en sus tubos de alcantarilla están trabajando bien, tranquilos, no corren ningún riesgo. Ahí van, véanlos, vamos a ir a liberar, van tranquilos y los tubos van con cocodrilos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que hay que dar? Eh, bueno, no perderle el respeto. Este, nunca alcanzan este tipo de conferencias para poder explicarlo suficientemente bien. No le pierde el respeto. No desatienda lo que está haciendo No, si usted está con el cocodrilo Y piensa que ya está cansado Y es algo así como lo que te dicen cuando llevas el curso de armas Presuma que el arma siempre está cargada Entonces, lo más importante que es si Nunca asuma que está cansado El animal está atento y alerta Y en cualquier momento te da una sorpresa Entonces no le pierda el respeto no deje de estar atento, deje de estar conversando del partido, de la cerveza que se van a ir a tomar después. No, 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 no están en eso. El único cocodrilo que no es peligroso es el que ya dejé ir y ya se fue. Es bueno tenerles miedo. Si eso ayuda, tener miedo ayuda mucho a que esté yo atento, a que no lo deje de estar viendo. Pero no el terror, el pánico no. Eso me quita poder. Eh, siempre que pueda, si es posible, no lo agarren, no hace falta, no, no siempre, no todo animal hay que llegar a agarrarlo, a veces solo hay que eh, construir la estrategia correcta como para que él se vaya y yo no tenga que ponerle las manos encima. Cuando esté en la situación de agarrarlo, no diga, bueno ya lo vamos a agarrar, ¿no? este, por favor dedíquele un poquito de tiempo a ver toda la situación como está. Es en una piscina, es en un pantano, es en un potrero, es debajo de un árbol. ¿Cuál es la situación? ¿Y cómo es que usted puede abordar la situación de la manera más segura posible? Para usted, ¿verdad? Eh, nada termina, le decía, nada termina hasta que ya usted se deshizo del animal. Ahora, lo último es esto, que a veces no se entiende bien. El animal aprende. ¿Qué quiere decir eso? que cada vez que usted agarra un cocodrilo, usted aprende más, usted adquiere experiencia. Y ya para la próxima usted sabe mucho más. Pero ese animal que usted acaba de agarrar y liberar, también aprendió. Y cuando se vuelva a presentar el caso, él estará atento a lo que usted va a hacer con él. Y me parece que por el momento es lo que tenía para conversarles y les agradezco mucho. Eh, muchas gracias Juan. Eh, aquí hay algo que nos pidieron ex, explícitamente aquí en la academia y es que les diéramos alguna retroalimentación sobre algunas capturas que ustedes han hecho. Vean, en primera instancia, esto nos ayuda a nosotros a, a mejorar, entonces prestemos atención a algunos detalles. Vean, en la foto de la izquierda, en la que hay una muchacha en la cabeza del cocodrilo, vean es que la muchacha soltó el cocodrilo, soltó la cabeza. Si ese cocodrilo en ese momento reacciona, la puede lesionar muy seriamente. Puede levantar la cabeza, puede golpear y podría afectar a la muchacha este, y podría darse un incidente. El compañero que está justo al lado del cocodrilo este, está expuesto a que le dé un cabezazo. Vean que está a la, al alcance de donde está el hocico. Entonces, si el cocodrilo cabecea, lo puede afectar muy seriamente. Yo sé que por pues, ustedes, por protocolo, tienen que usar guantes y otras cosas, pero cuando ustedes están agarrando un cocodrilo. Y tienen guantes, ustedes no tienen certeza de dónde está la boca, dónde están los dientes y todo, y podrían cometer el error de meter inclusive la mano dentro del hocico, porque no tienen, no tienen esta sensibilidad en los, en los dedos. Créanme que con guantes o sin guantes, si el cocodrilo los muerde, les va a generar mucho, mucho, mucho problema. Entonces, lo mejor que hay que hacer es asegurarse de saber dónde estoy poniendo mis manos. Y ustedes en este momento, con estos guantes, no saben dónde están poniendo las manos, están muchas veces muy... Estresados y preocupados con un cocodrilo que se está moviendo y tratan de agarrarlo, y a veces uno puede cometer un error. Entonces, es importante siempre tener esta sensibilidad de dónde voy a meter las manos y dónde voy a agarrar, porque el cocodrilo me podría morder perfectamente. Exactamente, después el consejo que me dice Juan aquí también: ustedes pierden capacidad de reacción. Algo muy importante también: vean que en la foto que ya está en el pickup. El cocodrilo está amarrado, pero vean el mecate con que está amarrado. Ese, ese mecate no es para nada el adecuado para agarrar cocodrilos. Este es un primero es de nylon que se puede aflojar muy fácilmente. Si el cocodrilo hace fuerza se puede reventar porque es muy débil y además va a dañar al cocodrilo. Un mecate de ese tipo este, te corta o corta este, o puede querer, cortar al cocodrilo y eso puede venir. En contraposición de lo, que, de lo que ustedes quieren hacer, vean que ahora hay muchos animalistas y si lo ven amarrado así y después lo pueden ver que se rompió o que se quemó, el problema podría convertirse en un problema un poco más serio. Ahí también vean que el abordaje que se hace están un poco distraídos, lo mismo con los guantes y vean que la manera en que la muchacha está llegando al cocodrilo no está totalmente sobre la cabeza o sobre los hombros este, y este cocodrilo si se mueve y comienza a reaccionar les va a generar un accidente. Entonces, el que está de segundo también no está con su peso total sobre el animal, tiene que estarlo, este, por lo que a veces es el que están liberando, es el mismo que ustedes agarraron pero ahora lo están liberando, entonces van de atrás hacia adelante como dijo Juan en, 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 en desamarrarlo. Pero la persona que está en la cabeza tiene que tenerlo fuerte. Ojalá agarrar la mandíbula y hacerla para arriba bien fuerte. Porque si no, el cocodrilo puede reaccionar y si reacciona les va a generar un accidente, un incidente. Vean este caso en la playa. Muy particular. Un animal que está prácticamente suelto, está amarrado. Pero vean que los mecates están bastante flojos. El animal tiene las patas sobre el suelo, si ese animal reacciona y quiere ver si ataca, vean la distancia que hay entre el compañero bombero y el cocodrilo, lo va a golpear, no tiene los ojos tapados, no tiene los oídos tapados, es un animal que tal vez ha estado ya amarrado algún tiempo, quiere decir que ya no está cansado, o sea, tiene toda la fuerza para reaccionar y afortunadamente no se dio el, 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 el incidente, ¿verdad? O el accidente, pero puede reaccionar muy violentamente y afectarlos directamente a ustedes. Entonces, hay que tenerlo siempre bien socado, bien amarrado. ¿Qué es lo mejor ahí? Haber pegado el hocico directamente a la base de la palmera. Ahí, usted. Entonces, si él va a tratar de moverse, puede mover el cuerpo, pero no va a mover este, la, la cabeza. ¿Okay? Eh, de nuevo, vean los mecates flojos, las personas, los, las patas sobre el suelo y los compañeros justo a la par ahí expuestos. En la foto, este, en que están los tres compañeros, cuatro compañeros trabajando este dense cuenta que el que está en la cabeza está presta, perdiendo atención a lo que él está haciendo. La persona que está en la cabeza se dedica a estar en la cabeza. Ese es el trabajo más importante en ese momento. Olvídense de lo que pasa atrás. Después tenemos dos personas soltando al cocodrilo y no hay peso sobre el cocodrilo. Si el cocodrilo comienza a moverse ahí, eso es un problema. Si tienen cuatro personas que llegan tres sobre el cocodrilo y uno soltando. Si el que está soltando le cuesta desamarrar, Cambie con el otro, pero no dejen de tenerle peso al cocodrilo. Si el cocodrilo se siente libre, va a moverse. Y un animal de esa talla nos garrotea, como decía Juan, nos va a mover y nos va a botar. Y si comienza a cabecear, esto es un problema muy grande después de volverlo a agarrar. Nunca le pierdan la atención al trabajo. El muchacho que está en la cabeza siempre en la cabeza. Vean que ahí sí lo tiene haciendo palanca, pero lo debería tener más para arriba, más fuerte haciendo palanca. Ahí lo soltó. Si el cocodrilo reacciona, créanme que el compañero bombero que está ahí no está preparado para eso. Entonces les puede generar algún detalle. Este otro, vean, este debe ser el mismo animal. Eh, vean que es un animal que puede tener cerca de 3 metros, 70, 4 metros. Este es un animal bastante grande. Eh, muy fuerte. Este animal puede andar por los 300 kilos, más o menos, eh, para que ustedes vean. Entonces, tiene que tener bien fuerte. El, la cabeza levantada, ahí lo tiene, pero vean que la persona que está detrás del, de la camisa negra está a la parte de la cabeza, si el cocodrilo se mueve un poquito lo puede golpear. Este, eh, es importante olvidar las fotos, yo sé que es muy, tenta es muy tentador tener la foto encima de un cocodrilo, pero una foto puede salir muy cara. Entonces, siempre prestar atención, siempre. Y no falta nadie que diga el compañero, ¡ay, una foto! ¡Vamos, ¿vale, compañero, una foto! Y uno deja de prestar atención al cocodrilo. Son animales sumamente peligrosos y no tenemos que prestar atención. En el caso de esta foto, vean que la persona que está con camisa negra está expuesta a un cabezazo ahí. Ahí esa persona está en el punto donde no debería estar uno. O estás al frente o estás al lado de la cabeza, pero hacia atrás. Si cabecea, que no te golpee. Tenemos un par de, de situaciones particulares acá, un par de videos. Este... Ok, si ustedes ven ese primer video, este, aquí hay un detalle. Yo entiendo que la muchacha tal vez de quien no quiera tener las manos del compañero cerca, pero ella tiene que estar sobre la cabeza. ¿no? Muchísimas gracias. Una charla muy interesante y que estoy segura fue aprovechada de principio a fin. Vamos a aprovechar el espacio para hacerle dos consultas de nuestro público a Iván. Eh, Kenji nos consulta si en las fotos, como se aprecia, eh, se hace la cabeza del cocodrilo con tracción hacia atrás. Si eso les causa daño, creo que fue bastante explicado. Si eso le causa daño al animal y si no se considera maltrato. Y además Ruth nos consulta cuando los capturan, dónde se liberan. Son las dos preguntas que tenemos de nuestro público. Bueno, muchas gracias. Este, buen día, espero que esté muy bien. En la primera pregunta es referente a, a la tracción, bueno, al, al movimiento de la cabeza. Básicamente, si nosotros movemos la cabeza hacia el frente, él no va a tener ningún maltrato, lo que va a tener es una disminución en su capacidad de movimiento. Entonces, lo que hacemos popularmente para decirlo es quitarle la tracción. Entonces, se, se dobla y él no, ha, no va a sufrir ningún, ningún problema. Este, hemos visto que a fin de cuentas esto es más recomendable a la hora del manejo, como les dijimos es un animal bastante fuerte que podría generar un incidente, entonces asegurarse de tener la mayor cantidad de medidas de seguridad es lo más adecuado. Con bueno, respecto a la segunda pregunta eh, de cuando se agarra un animal, ¿a dónde se libera? Bueno, esos son criterios que son definidos por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y este, se dejan obviamente en áreas de su distribución, especialmente en áreas que estén alejadas de donde se dio el incidente o donde hay presencia de poblaciones humanas o actividades productivas. Básicamente, lo que nosotros queremos es que el animal esté en su hábitat, que esté en buenas condiciones, pero que no vaya a generar otro incidente. Muchas gracias nuevamente a don Juan Rafael y a don Iván por su excelente ponencia en esta Semana de la Educación. En breves minutos vamos a dar paso a nuestra tercera conferencia. Muchas gracias.